Hola mi linda gente, ¿cómo están? Sharmila nuevamente con ustedes en este su canal Artes y Creaciones Chantal. Hoy día le vamos a trabajar nuevamente con ustedes lo que es una manualidad reciclada. Miren, aquí hemos preparado este hermoso multiusos reciclado a crochet, trabajado con botellas de plástico. Ahí lo están viendo ustedes, muy precioso. Lo hemos trabajado en un solo color rosado. Le hemos hecho flores, le hemos colocado lentejuelas y los palitos que están acá, como ustedes ven, son los palitos chinos, ¿sí? Y también hemos utilizado las chapitas. Súper sencillo y fácil de realizar esta manualidad por el Día de la Madre. Bien, mis amores, les dejo entonces ya el paso a paso de esta hermosa manualidad multiusos reciclado a crochet. Pero al mismo tiempo invitarles a que se suscriban a este su canal Artes y Creaciones Chantal. Por favor, visiten mis redes sociales, página de Facebook, grupo de Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter, todos tienen el mismo nombre que mi canal Artes y Creaciones Chantal. Les invito a compartir mis videos tutoriales. Cariños a todas ustedes y nos vemos en otro próximo videito tutorial. Nos vemos. Les dejo ya el paso a paso. Bien, mis amores, entonces para esto primero quiero mostrarles, miren, vean. Ya lo terminé, así les indiqué, forrarlo y luego pegarlo. Acá está pegadito ya. Lista, entonces están ya nuestras tres tapitas, ¿ya? Listas. Entonces, acá ya tenemos cortadito ya, como ustedes ven. Sí, acá las tres botellitas cortadas, ahí están, listas. Acá también cortadas y listas las tres. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacerle una tira para darle un detalle. Vamos a tejer entonces, acá yo tengo ya mi color rosado y vamos a trabajar con un punto de inicio. Y luego decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y así vamos a trabajar toda la vuelta, ¿ya? Toda la vuelta completa. Luego que trabajamos nosotros vuelta completa, ¿qué vamos a seguir haciendo? Vamos a trabajar así. Contamos 1, 2, 3 y en el cuarto voy a pasar mi ganchillo. Y voy a trabajar toda esta fila completa, puntos, varetas. Una tira larga, así. Miren, ¿ven? De puntos, varetas. Así. ¿Ven? Así, de esta manera. Ahí. Ya toda la fila completa. Punto, vareta. Ahí. Entonces ahorita les voy a mostrar. Ya, entonces así ve. Así se va a trabajar. Y lo vamos a trabajar para los tres. Ya, entonces miren acá. Yo ya lo tengo listo. Va a ser así. Toda la vuelta. Toda la vuelta. Como ven. Ahí está. ¿Ve? Y acá tengo ya las tres tiras. Para cada uno. Ahí. Para cada uno. ¿Ven? Así. Y nosotros después de que terminamos de hacer estas tres tiritas, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a pegar con nuestra silicona, ¿ya? Con nuestra silicona, o sea, también con la pistola, ¿cierto? Con la pistola también es silicona, esta es silicona líquida, la otra es la silicona de barra, ¿ya? Entonces lo pegamos nosotros toda la vuelta, así vamos a pegarlo, los tres. Entonces voy a pegarlo con mi silicona y ya les vuelvo a mostrar, ya, ya les voy dejando cómo va quedando, ¿sí? Entonces, nosotros regresamos. Bien, mis amores, miren acá, ya les estoy mostrando, entonces, ya están pegados, como ven ustedes, toda la vuelta, ¿sí? Ahí, ¿ven? Todo listecito, entonces, ya, los tres, aquí también está el siguiente, terminado. Entonces, ya tenemos esa parte listo. Lo que falta es ahora el forrado de los palitos chinos. Para esto vamos nosotros a utilizar nuevamente la lana y vamos aquí
a trabajar cadenas, ¿sí? Cierta cantidad de cadenas, las cadenas necesarias, mejor dicho, para poder nosotros forrar todo el palito, todo el largo del palito chino. ¿Ya? Mira, entonces vamos a hacer así, ¿ve? Las cadenas que necesitemos, así. ¿Ya? Así trabajo las cadenas y luego voy a pegar toda la vuelta, ¿sí? Así. Y así como este, miren, ya lo tengo acá. Como ven ustedes, pegadito. ¿Ven? Los palitos chinos. Ya, faltaría nada más forrarme este. Pero así, para que ya sepan, con puras cadenitas forramos los palitos chinos. Ya, entonces, eso también lo terminamos los tres. Y ahora, lo que yo les voy a presentar es que aquí en este trabajo, nosotros vamos a necesitar unas florcitas para poner a este trabajo. Entonces, este es un trabajo multiusos reciclado. Puede ser golosinero, lo que ustedes quisieran ponerlo, ¿ya? O sea, es multiuso. Entonces, vamos a trabajar. 1, 2, 3, 4. 4 cadenas. Voy a pasar en la primera cadenita. Ahí. Y aquí empiezo. 1, 2 y 3. Aquí mismo dentro de este arito voy a trabajar un punto vareta. Así. Ahora realizo 1, 2 y 3 cadenas. Y paso acá nuevamente. Y ahí está. Punto deslizado. Y vuelvo a hacer 1, 2, 3 cadenas. En el arito nuevamente hago un punto vareta, trabajo nuevamente 3 cadenas y aquí en este mismo espacio hago un punto deslizado ahí y vuelvo a hacer 1, 2 mis 3 cadenas. Acá mismo un punto vareta, vuelvo a trabajar 3 cadenitas y paso acá nuevamente punto deslizado, así, ya van 3, nuevamente 1, 2, 3 cadenas, aquí en este espacio, así, un punto deslizado y nuevamente 1, 2, 3 cadenas, ahí, ay, mil disculpas a que me equivoqué, a ver, acá van mis 3 cadenas, acá, punto vareta, ahora sí, mis 3 cadenitas y mi punto deslizado, nuevamente 1, 2, 3, aquí hago el punto vareta, realizo nuevamente mis 3 cadenitas y en este espacio mi punto deslizado, así, y aquí mismo otro punto deslizado más para asegurar. Las flores son de 5. Así. Y miren. Quedaría así. ¿Ven? Ahí está. Terminada. Ya yo he preparado acá ya unas cuantas. Vamos a ver cuántas son las que necesitemos. ¿Sí? Vamos a ver cuántos se van a utilizar. Yo he preparado por todos 6. Vamos a ver si está bien o faltaría unas más. ¿Ya? Vamos a ver todavía. Entonces, ya también estos están hechas las flores. Entonces, hay que acabar de forrar el palito y ya nada más nos faltaría armarlo, ¿ya? Entonces, regresamos. Ya tenemos así listo ya los 3 palos también tejidos y prácticamente nada más falta unir las piezas. Para esto vamos a ir uniendo entonces. Vamos a agarrar esta pieza, ¿sí? Vamos a unirlo. Entonces, donde está, miren, el empate que nosotros hemos hecho. Por ahí hay que echarle nuestra silicona. ¿Ya? Ahí vamos echando silicona. Para pegar. Y pegamos.
así. Igual voy a pegar el otro y el siguiente palo. Los tres palitos los pego, ¿ya? Entonces hay que pegarlos. Aquí estamos, miren, ya hemos pegado entonces así ya los tres palos que ustedes ven. Y nosotros vamos a seguir, así como hemos colocado este, vamos a seguir colocando el siguiente en la altura correspondiente, los tres, así, a una distancia, ¿ya? Eso se va a pegar también. Y nosotros también acá para esto, miren, estas, las chapitas que habíamos forrado, nos vamos a poner como base, como un altillo es, ¿ya? Y vamos ahorita a echarle acá la silicona para pegarle como base. Acá estamos echando. Entonces se va a pegar las tres chapitas. Se van a pegar, ¿ya? Se van a, vamos a echar silicona a las tres chapas, ¿ya? A las tres chapas que ustedes ven acá. Entonces vamos a pegarlo de esta manera. Pegamos ahí. En el siguiente. Y el siguiente, que es este. Así. Entonces, los tres van a quedar ahí pegados. Y ahí están, ¿ven? Están pegaditos. Entonces, hay que dejarlo secar nomás cuando pegue bien. Entonces, terminamos así nosotros acá. La chapita ya terminamos de pegarlo. Que sequen bien. Y vamos a ir armando la siguiente pieza, que es este. Colocándolo. Ya, entonces lo vamos colocando también. Una vez que colocamos las dos piezas, porque hemos puesto uno, son de tres. Falta la segunda y la tercera. Entonces, terminamos la segunda y terminamos la tercera porque tiene que secar. Cuando es silicona líquida hay que esperar porque tiene que secar silicona líquida. No es como silicona en barra que seca al instante. Y entonces, lo pegamos y nuevamente ya les muestro ya terminado. Ya, listo. Regresamos. Tenemos terminado ya, miren, nuestro trabajo. Quedó precioso, quedó bellísimo este multiuso reciclado a crochet. Ahí lo voy a alejar un poco la cámara. Ahí lo ven ustedes. Quedó precioso. Y las flores que nosotros habíamos hecho, que son estas. Miren, acá yo he colocado lentejuelas aquí dentro. Ya ven que les he puesto ahí. Y vamos a colocarle así en cada lado. Le vamos a poner dos. Dos en cada lado. Entonces, así de esta manera. ¿Ven? Y ya con estas flores, entonces, nuestro trabajo de multiusos reciclado a crochet quedaría terminado. Entonces, yo voy a terminar de pegar, ¿sí? De pegar acá los adornos, las florecitas. Y luego, ya que termino, ya les muestro. Entonces, ya regresamos, ya en unos instantes. Bien, ahora sí, mi linda gente, miren ustedes, ahí les estoy mostrando multiusos reciclado a crochet. Nos quedó precioso, trabajado, como ya saben, con botella reciclada, con las chapas, con palitos chinos. Lindo, lindo nos quedó este trabajo. Espero la verdad que sean de su agrado el reciclaje que hemos trabajado, todo en un solo color rosado, ¿sí? Ahí le hemos puesto sus florecitas, dos flores, igual también en la parte de abajo. A ver, vamos a voltearlo para que ustedes lo puedan ver por acá también. Miren, ven, todo está terminado. Lindo, lindo nos ha quedado este bello trabajo. Puede ser para que pongan caramelitos, dulceros, no sé. Lo importante es haber trabajado este reciclaje con cariño de Sharmila para ustedes. Espero que les guste, espero que les agrade. Así que
feliz siempre de complacer pedidos de reciclaje y nos estamos viendo hasta otro próximo videíto tutorial. Nos vemos. Cariños a todos ustedes.